¿Qué tal, queridos amigos? Oye, nos conectamos nuevamente con ustedes aquí en Epaque Bustamante, en la, oye, Gato Fest. Y miren con quién estoy aquí hoy, con la doctora Sonia Madrid, especialista en los dientes, ¿eh? Los dientecitos, aquí le vamos a preguntar. Mira, aprovechando que está aquí estamos, con la ¿cómo está, doctora? Hola, César, un gusto encontrarme contigo nuevamente. ¿Estamos bien? En otra sesión de Gato Fest. Oye, sí, bueno, anda mucha gente hasta ahora, ¿eh? Sí, hay harta gente, hace calor, pero está mucho entusiasmo, muy bonito el lugar, así que estamos felices de estar acá. Oye, aprovechemos de, bueno, tratando de usufructuar de su tiempo profesional, no, ya que nos ve mucho gente de los gatos. ¿Qué cuidado, qué problema uno tiene que tener, más que nada de prevención con los gatos y sus dientes? Sí, mira, hay algunas cosas que desde pequeñitos, cuando nos llegan a la casa, tenemos que hacer cepillado dental. Ah, ya. Bueno, no es tan fácil eso. No es tan fácil, por eso desde pequeñito, porque si no, de más grande es más difícil. Puedes partir con un andelito con gasa con pasta de uso veterinario, ya, unas 2-3 veces por semana, ya, para luego ir pasando un cepillo suavecito, pequeñito, para ir pasando la pasta. Ya. Eso estamos hablando de la prevención. Ya, pero cuando los gatos ya son más adultos y ya tienen mucho cálculo, tártaro, mal olor, bueno, hay productos específicos, pero no son tan mágicos. Hay que hacer tratamiento odontológico y después mantener con los productos. Ya. Porque hay muchos gatos ya adultos que no se quieren cepillar. Entonces hay productos en el mercado que son bastante buenos para disminuir el depósito de placas. Ya, porque sí. Bueno, mi gatito me deja que le toque el agua, que hasta por ahí nomás. Claro. Hasta por ahí nomás. Y yo le he visto ahí, porque cuando están descansando, yo le he visto que tiene ahí su... Hay algunos snacks bien buenos para masticar, hay otros que se ponen con polvito mezclado con algunos productos. Los del agua a veces no son tan buenos porque uno sabe cuánta agua toman o no se quieren tomar el agua. Entonces, generalmente hay unos snacks que dicen dental. O hay algunos marcas de alimentos que dicen hay un sello que dice diente o tiene un dibujo de un diente. Y eso también tienen algunos componentes que disminuyen el depósito de placa bacteriana. Entonces uno también los puede buscar ahí. Mira qué bueno. Interesante. ¿Y cuándo uno debería, por ejemplo, consultar? Bueno, uno en las personas ya sabe, porque uno tira los dientes, le duelen, o derechamente tiene sarro, bueno, en fin. ¿Cuándo uno debería consultar en los gatos, por ejemplo, o cómo saber los gatos cuándo tienen problemas dentales? Súper interesante tu pregunta, porque justamente hoy día la charla a las 5 de la tarde es de eso, ¿no? Que yo como tutor empiezo a reconocer las enfermedades. Pero una de las cosas que se da cuenta es el mal olor. Uno como que asuma el mal olor de la boca, el mal aliento. Dice, no, tiene mal aliento, tiene olor a pescado. Esas son bacterias. Y lo otro es la gingivitis, el enrojecimiento de la encía. No es normal, no habituemos a decir, sí, tiene roja la encía. No, no. Desde chiquitito hay algunos gatitos que tienen encía roja, que puede ser que tenga enfermedades de base. O desde más adulto ya tienen entonces enfermedad por las bacterias sobre los dientes. Entonces yo ya estoy mirando clínicamente, yo como tutor, le abro la boca, oye, tiene manchado algunas cosas, tiene roja la encía, tiene halitosis, o signos de dolor, se rasca la cara, hace muecas para masticar el pellet. Y toda la razón, porque o a veces no mastica el pellet, se lo traga. Entonces ahí hay cosas que uno puede estar mirando como tutor, que se da cuenta, oye, algo le pasa en la boca a mi gato. Mire qué bien. Oiga, doctora, muchas gracias. Mire, vamos a dejar ahí en el mensaje, digamos, su etiqueta ahí para que le consulte. Usted responde ciertas dudas que le hacen. Sí, claro, y todos también en el Instagram, @odontoveterinaria.cl. Encantados. Que les pueda responder sin duda, así que nos vemos. Bueno, mira, ahí le vamos a dejar en la descripción del video, vamos a dejar su Instagram para que ahí le pregunten, bueno, y usted pueda ayudarnos a cuidar los dientes de los gatitos, sobre todo porque ellos tienen cosas de buen aliento, pero bueno, cuando está mal, ahí ya sabemos ya más información. Así que nos vemos un ratito más. Chao, chao. Chao.